estudiantes, en el día de hoy el tema es caracteres de la herencia. Así que en el día de hoy vamos a trabajar con respecto a la herencia, los caracteres hereditarios en el ser humano. Antes de empezar, yo siempre le comparto con ustedes estas simples normas de convivencia para poder nosotros entender un poco más de la clase. Si hay alguna duda que ustedes tengan, ustedes no duden en escribirme o levantar la mano y lo responderé su duda. Esas son tres, esas normas de convivencia siempre las pongo para que ustedes puedan regirse por ellas. Bien, la vez pasada, el tema pasado que nosotros habíamos trabajado con ustedes, allí yo les dejé unas actividades, así que por favor vayan desarrollando las actividades que se están enviando en la plataforma. Traten de resolverla y que no se le acumule las actividades de los otros temas. Bien, el tema de hoy es caracteres de la herencia. Antes de empezar la explicación del tema y qué consiste el tema, yo necesito saber qué entiendes por carácter, qué sabes sobre la herencia. A veces nosotros nos preguntan, bueno, o nos dicen, ya recibiste la herencia que te dejó tu abuelo, entonces no estamos hablando de la herencia que nos dicen que nos dejó el abuelo, porque es algo que nos hereda, ¿no? Bueno, estamos hablando en la parte biológica, la herencia que recibimos de nuestros progenitores, por decir de nuestros padres, qué herencia de la parte biológica hemos recibido. Entonces, es bueno saber qué consiste un carácter y qué consiste sobre la herencia. Entonces, ¿cómo se heredan esos caracteres a través de las descendencias del ser humano? ¿Qué heredamos nosotros de nuestros progenitores? En este caso, nuestro papá, nuestra mamá. ¿Qué caracteres heredamos nosotros de nuestros progenitores? Entonces, esta es la parte que yo quiero explicar en el día de hoy. Los caracteres de la herencia en el ser humano. Entonces, ¿qué entiendes por carácter? ¿Qué sabes sobre la herencia? Son conceptos que nos explican un poco más acerca de este tema y que nos da una comprensión más amplia acerca de estos términos biológicos. Entonces, para nosotros, ¿qué concepto carácter? Dice que un carácter es una característica o rasgo distintivo de un organismo. Por ejemplo, el tipo de pelo, los dientes, color de piel, la estatura, representa el carácter propio de un individuo. Entonces, un carácter puede tener dos niveles de expresión: dominante o recesivo. Lo dominante es determinado por el mayor número de apariciones en una población. Entonces, cuando estamos hablando de carácter, estamos hablando de una característica o un rasgo propio de un organismo. Todos los organismos, todos los seres humanos no somos iguales con dependiendo carácter. Si usted va a ver, algunos son blancos, algunos son de piel morena, algunos son trigueños, por decirlo así. El cabello de uno lacio, uno el cabello un poco menos, no es liso, el cabello es crespo, el color de los ojos, hay unos que tienen los ojos verdes, otros negros, otros chocolates, otros azules. Con respecto a la estatura, no todos tenemos el mismo tamaño, algunos son bajos, pequeños, medianos. Entonces, todo eso son caracteres propios de los individuos. Pero entonces, la pregunta que me hago yo es: ¿esos caracteres son heredados a través de la descendencia? Sí, son heredados. Entonces, dependiendo del carácter, ¿es dominante o recesivo? ¿Cómo sé que un carácter es dominante con respecto a un recesivo? Es cuando es la mayor cantidad de apariciones en una población.
cuando un carácter es dominante. Por decir, si usted va, ejemplo, a Colón, la mayoría son de piel morena. Entonces decimos que el color de piel morena es dominante sobre blanco. Entonces, ahí usted se está dando cuenta que el carácter dominante es el piel morena. ¿Por qué? Porque usted va a ver la población, que la mayoría van a tener piel morena o piel, sí, piel morena. Entonces, decimos que ese carácter es dominante con respecto al recesivo que no se manifiesta, no se observa el carácter. Igual, vamos a hablar con respecto a los chinos. Si usted ven, los chinos, la mayoría tienen los ojos alargados, ¿no? Y el cabello es un tipo de cabello como que dice acá nosotros, un cabello como parado, liso, pero bien, bien, bien fuerte y parado. Entonces deducimos de que el carácter dominante allí son los ojos alargados con respecto a los ojos achatados. Y el cabello es entonces el cabello lacio, perdón, liso, puntiagudo, y el otro es dominante. Entonces, sabemos que ese concepto de carácter dominante es el que domina una población existente, domina sobre otro. Entonces, decimos que eso es un carácter dominante en una población. Claro, todo esto, caracteres, puede ser transmitido a la siguiente descendencia, a los siguientes descendientes que tienen esos progenitores. Pero la pregunta es, ¿pero qué es un progenitor? ¿Qué es descendencia? ¿Qué es transmisión? Ya decimos que el carácter es una característica. Entonces, un progenitor en los seres humanos vienen siendo los padres de nosotros. Por decir, mi papá es un progenitor, mi mamá es una progenitora con respecto a mí, y yo soy el heredero, por decirlo. Entonces, ellos me heredaron los caracteres de ellos hacia mí. Entonces, sí, esos caracteres son heredados. Entonces, cuando son heredados, estamos hablando ya de la palabra herencia. Y la herencia no es más que, en genética, es lo que tú heredas, los rasgos que tú heredas de tus progenitores. Entonces, lo explica bien con respecto a la herencia y con respecto a los caracteres. Son dos conceptos que no están aislados, pero están dentro de ella. No es que cada uno signifique algo, que cada uno es diferente. Los dos están enlazados y que uno transmite la característica y el otro es lo que nosotros le damos en conjunto total. Entonces, ¿pero qué? Entonces aquí viene la parte de la herencia. Dice que la coherencia consiste en la transmisión a su descendencia, los caracteres, los descendentes, ascendentes. El conjunto de todos los caracteres transmisibles que vienen fijados en los genes recibe el nombre de genotipo y su manifestación anterior en el aspecto de individuo del fenotipo. Cuando estamos hablando de la herencia, le he dicho ya que es una transmisión de todos esos caracteres, esos progenitores, a los descendientes. Entonces, ¿dónde están esos caracteres? Los caracteres están dentro de los genes y los genes están dentro de los cromosomas, para tener un conocimiento más amplio sobre la genética del ser humano. Entonces, esos caracteres son heredados de los descendientes según lo que los caracteres, si son dominantes o recesivos. Si ustedes ven las imágenes, ¿verdad? Hay un progenitor y una progenitora. Acuérdense que los hombres tenemos cromosomas XY y las mujeres tienen cromosomas XX. Entonces, la descendencia, hay dos varones y dos mujeres, entonces 2XY y 2XX. Entonces son cuatro descendientes que tuvo esos progenitores, y entonces esos progenitores van a heredar los caracteres de la madre y del padre. Por eso es que es la transmisión a su descendencia. Entonces estos caracteres son heredados por los hijos. Dependiendo, devuelvo y repito, dependiendo entonces si los caracteres son dominantes o recesivos y dónde se manifiesta en los descendientes. Entonces, cuando hablamos de los caracteres transmisibles a nivel de los genes, entonces estamos hablando del genotipo. Significa que los caracteres vienen a nivel de gene. Cuando hablamos del fenotipo, es la manifestación exterior de esos genes. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. El color de los ojos, de los seres humanos, eso está manifestando a través de un tipo de gen. ¿Ok?
Entonces, en genética, esos genes se manifiestan en los descendientes. Por decir, mi papá tiene los ojos chocolate y me los heredó a mí y yo también tengo los ojos chocolate. Entonces, significa de que los genes, ese tipo de gen para ojos chocolate tienen, le dan un pequeño código. Entonces, ese gen se llama tal gen. Acuérdense que la genética, todos esos genes tienen un nombre. Entonces, eso es a nivel gen. Entonces, la manifestación exterior, ojos chocolates, significa de que yo tengo los ojos chocolate, ese es el fenotipo mío, ojos chocolate. Es la característica que uno observa. Igual puede ser en el cabello. El cabello viene siendo entonces cabello lacio, cabello crespo. Entonces son la manifestación fenotípica, el cabello lacio. Pero el gen que manifiesta el cabello lacio es un tipo de gen que los investigadores le ponen un nombre. Entonces, eso es para darle lo que es la diferencia entre genotipo a nivel de gen y fenotipo a través de la característica del individuo. Entonces, cuando el fenotipo se manifiesta, entonces estamos viendo la parte de la característica observable que nosotros estamos observando en ese momento. O chocolate, ojos azules, ojos verdes, cabello lacio, cabello crespo, color de piel, que si los dientes también, que si tengo dientes grandes, dientes chiquitos. Entonces todo esto se da a través del genotipo y a través de los fenotipos. Entonces por eso que a nosotros nos dice, pero bueno, tú eres parecido, tú te pareces mucho a tu papá, tú te pareces mucho a tu mamá, tú te pareces a tu abuela, a tu abuelo, o no sé qué. Sí, porque ciertos genes de nuestros abuelos también nosotros lo vamos a heredar como nieto. No se va a perder, la genética no se pierde. Creo que la genética se pierde a la tercera generación, ya ahí se va perdiendo, ahí sí ya se aleja un poco más. Pero todavía la segunda generación filial, el gen todavía puede ser transmisible desde el nieto, desde el abuelo hasta el nieto. Porque el abuelo se lo heredó al papá y el papá se lo heredó a los hijos. Pero ya la tercera generación, ya ese gen ya no es transmisible. Muy poco probable. Entonces todo esto lo rige lo que es los caracteres de la herencia. Es la herencia la que nos determina a nosotros como seres vivos las características físicas de cómo somos, el aspecto que tenemos. Y es muy importante que ustedes conozcan de antemano de que nosotros heredamos todo de nuestros padres. Acuérdense que nuestros padres, cada uno aportó 23 cromosomas para que nosotros entonces tuviéramos las características de los genes que están dentro de esos cromosomas. Entonces, por eso que nosotros heredamos, no todas, claro que no van a ser todas, nosotros le damos ciertos caracteres o características de nuestros progenitores. Entonces, esto lo rige la herencia. En toda la historia se han hecho investigaciones, se han hecho experimentos, y no para de hacer trabajo acerca de la genética, acerca de la herencia, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con todas esas características heredables. Y los científicos siguen investigando y siguen encontrando ciertas cosas para poder entender un poco más acerca de la genética y la herencia de los seres vivos, en este caso los seres humanos. Es un poco complicado decir, bueno, quiero saber todo acerca de la herencia del ser humano. Es algo, porque nosotros no tenemos nada más un gen, tenemos miles de genes que determina cierta característica. Imagínese usted, millones de genes en un cuerpo humano, ¿qué significa eso? Un trabajo difícil de hacer, pero que los científicos cada día encuentran con sorpresa con respecto a este tema. Entonces, en toda nuestra historia ha habido ciertos estudios, experimentos y trabajos que han hecho los científicos con lo que tiene que ver con la herencia de los seres vivos, la herencia de los en los animales y en este caso el ser humano. Entonces, uno de los
científico que ha trabajado bastante, que trabajó y empezó a ser precursor de la genética y se llama padre de la herencia, se llama Gregory Mendel. Es un científico, fue un científico austriaco que se interesó por trabajar, a ver cuáles son, cómo se heredan esos caracteres, qué pasa con el genotipo, qué pasa con el fenotipo, y hizo ciertos experimentos para entender un poco más de lo que estaba pasando. Entonces él escribió tres leyes sencillas y fácil de comprender. Creo que yo traje solamente en este tema las dos primeras leyes, porque la tercera ley es un poco más complicada de entender, y así que eso lo dejo aparte, para que ustedes entiendan un poco más sobre las leyes Mendel. Mendel era un monje austriaco que se interesó en esto, y él empezó a hacer experimentos, y entonces escribió tres leyes sencillas, que hoy los libros y todavía lo estamos usando, porque es allí donde empezó todo el trabajo que se ha hecho con respecto a la herencia. Entonces, de allí, ahí parte los estudios, ahí empiezan, perdón, los estudios acerca de la herencia. Entonces, trabajar directamente con experimentos es lo más importante, porque eso nos acarrea a nosotros a tener una evidencia de cómo trabajar, o tener teorías, tener leyes que al final rigen esos fenómenos. Y en este caso, este señor escribió tres leyes importantes con respecto a la herencia. Entonces se le llaman las leyes de Mendel. Ya le dije que Mendel importante no es, es quién es Mendel, dónde nació. No, a mí no me interesa muy esa parte. Me interesa la comprensión de esas leyes. Me interesa mucho de cómo se rigen esas tres leyes en la herencia. Si ustedes quieren saber, expandir, bueno, yo quiero saber quién es Mendel, cuándo nació, cuándo murió, qué trabajo hizo. No sé, yo me voy a ir a Wikipedia y busco Gregory Mendel o Gregorio Mendel, y va a aparecer mucha información acerca de este científico. Él era un monje. Entonces, hoy no quiero trabajar con respecto a quién era Mendel, sino lo que quiero saber es sobre las leyes. La primera ley de Mendel dice el principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Establece que si se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípicamente y genotípicamente. ¿Ya? A uno de los progenitores de genotipo dominante, independientemente de la dirección de cruzamiento. ¿Qué quiere significar eso? O sea, que si yo cruzo a dos seres vivos, en este caso, aquí en esta imagen habla sobre el polen de la flor, dice que si yo cruzo un polen liso, acuérdense que los genes se le dan una abreviatura, y le dije que eso le da un código, unas letras, números, independientemente de cómo van a llamar, cómo van a codificar ese gen. Entonces, en este caso, ustedes ven, hay un cruzamiento entre el polen que es liso y el otro con el polen que es rugoso. Entonces, para el polen liso le ponen un código que se llama AA, y para el polen AA mayúscula significa de que este polen es el dominante. Cuando hablan de la palabra A mayúscula, entonces significa que es dominante. Cuando hablan de que AA minúscula, entonces el gen es recesivo. En este caso, el polen de esa flor es rugoso, entonces significa que es recesivo. Si yo cruzo estos dos tipos de polen, liso y rugoso, voy a tener a todos los descendientes de la primera generación todos iguales. Todos van a ser A mayúscula, A minúscula. O sea, va a ser una generación heterocigota, pero con la misma heterocigota, pero con la... ¿Qué significa heterocigoto? O sea, que no, las dos letras no son, son diferentes. Te ve una A mayúscula y A minúscula, va a tener todos los descendientes de esta misma codificación. Pero sigue, aunque esté heterocigota, el fenotipo sigue siendo igual, o sea que va a ser liso, no va a ser rugosa. ¿Por qué? Porque el carácter dominante es A mayúscula y el recesivo A minúscula. ¿Verdad? Entonces, por eso que todos los descendientes de ese cruzamiento entre esos dos tipos de,
de polen van a ser dominantes, no van a ser liso, porque el carácter domina sobre el recesivo, que en este caso el liso domina sobre el rugoso. Claro, genotípicamente van a tener A mayúscula, A minúscula, pero sigue siendo de carácter liso. Para que usted tenga un conocimiento acerca de esta ley. Pero si vengo yo cruzo estos dos tipos de polen, que fenotípicamente van a ser liso, pero van a ser A mayúscula, A minúscula, al final me van a llevar a un cruzamiento en donde lo descendiente va a aparecer un 25% de carácter recesivo y el 75% van a ser dominantes. Pero de ese 75%, si yo voy genotípicamente, voy a tener que 25% voy a tener liso dominante. Un 50% voy a tener liso, pero no dominante. Y un 25% voy a tener recesivo, que va a ser rugoso, 25%. Así se descompone esta tablita, pequeña tablita de cómo se hace el cruzamiento y cómo explica la ley, Mendel explica esta ley con respecto a este pequeño experimento que él hizo el cruzamiento. La segunda ley de Mendel dice, es la que estaba yo explicando hace un ratito, porque ahí estaban las dos juntas, pero yo le quise entender un poco más la segunda ley, donde dice que la ley de Mendel, principio de la segregación. Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante un cuadro de Punnett. Adelante le vamos a hablar sobre acerca del cuadro Punnett. ¿Qué significa eso? Si yo doy para atrás, lo que yo hice aquí es trabajar la segunda ley de Mendel. Lo que hice aquí al principio, la F1, es trabajar la primera ley de Mendel y la F2 es la segunda ley de Mendel. Entonces, si yo tengo el cruce de dos genes o dos gametos, dos alelos, y son heterocigotos, que son los que están aquí, la primera relación son, a pesar de que son lisos, porque estamos atrayendo la palabra anteriormente, liso y rugoso, ¿verdad? Porque para doble A mayúscula es liso, doble A minúscula es rugoso, doble A mayúscula es dominante y doble A minúscula es recesivo, y que el final me dio A mayúscula, A minúscula, todos me dieron con ese gen, y los voy a cruzar a ellos dos, en este caso están aquí, los dos, A mayúscula y A minúscula, A mayúscula y A minúscula, o sea, no son dominantes, acuérdense que no son dominantes, son lisos, pero no son dominantes, se cruzan entre ellos, voy a tener un cruce, voy a tener una generación, voy a tener unos descendientes, y se va a manifestar los caracteres que al principio había. O sea, por eso digo que la primera generación de repente no se manifieste, pero en la segunda generación puede manifestarse esos caracteres. Entonces él dice que, bueno, que esto al final vamos a tener la segunda generación, que es la F2. Van a tener un 25% de carácter dominante, liso. Estos dos se unen porque son iguales, son el 50% fenotipo liso, pero no dominante. Acuérdense que ya no es dominante porque ya es heterocigoto, liso. Y un 25% viene siendo rugoso, carácter recesivo. Vieron que apareció el carácter recesivo que se había perdido en la primera generación, que fue aquí. La primera generación filial se había desaparecido el carácter recesivo, pero cuando yo cruzo dos organismos así de ese mismo carácter heterocigoto, voy a obtener, entonces va a salir el carácter recesivo un 25%. Entonces, ¿por qué 25% dirán ustedes? Porque cuando yo hablo de cuadrantes, cada cuadrante de estos vale 25%. No, son 4 cuadrantes y el total hace un 100%. Por eso que yo hablo de porcentaje. Entonces, si yo hablo de número, entonces este es 1 de 4, estos son 2 de 4 y este es 1 de 4. Ya estamos hablando de proporciones, ¿verdad? 1
2, 1, 1, 2, 1, estamos hablando de proporción, entonces son otras de la forma en la cual nosotros vamos a leer o a deducir sobre el cuadro de Pune. Entonces todos estos caracteres, ustedes ven que en la segunda generación, ustedes vieron que en estos dos, en la última generación, vieron que aparecían los caracteres que se habían perdido anteriormente. ¿A qué se debe esto? Significa de que aunque el gen esté recesivo, no significa que al final se vaya a manifestar. Se puede manifestar o puede que no se manifieste. Eso pasa en los seres humanos, por decirle un ejemplo. Te voy a decir un ejemplo. Para el color de los ojos lo determina un gen. ¿Ya? Vamos a decir que los ojos negros son dominantes con respecto a los ojos azules. Y le voy a poner cualquier código. Entonces, el gen de los ojos negros es dominante sobre los gen de los ojos azules. Si una persona con ojos negros se casa con otra persona de los ojos azules, hablando de hombre y mujer, al final van a tener descendiente, todos van a ser de los ojos negros. Porque el carácter dominante es el gen negro. Pero resulta que esos descendientes van a ser heterocigotos, porque va a tener un porcentaje del gen de los ojos azules y un gen de los ojos negros. Bien, resulta que ese hijo que ellos tuvieron, que esa pareja obtuvo, que tiene los ojos negros, se casa con otro, tiene su pareja y también de los ojos negros, pero también es heterocigoto. Resulta que en la segunda generación, los hijos que vayan a tener ellos, uno de repente, si tienen dos, uno vaya a tener ojos azules. Significa que el carácter se manifestó fue en la segunda generación, no en la primera. Por eso digo, el gen recesivo de repente no se manifieste en la primera generación y se manifieste en la segunda generación. Por eso es importante conocer de esto. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos problemas legales con respecto a esto. Es decir, no, que mi hijo no se parece nada a mí, no se parece nada a la mujer, entonces, ¿quién es el hijo? Pero no se ha dado cuenta que el papá de ella o el papá de él tenían esos caracteres y resulta que el nieto los heredó. Entonces, por eso le estaba diciendo que todavía en la segunda generación los caracteres todavía son heredados. Ya en la tercera generación, ya vamos hablando de los bisnietos y tataranietos, ya los caracteres se van perdiendo. De repente pueden aparecer en un porcentaje menor, pero ya es poco probable. Entonces, por eso es que es importante conocer acerca de la ley de Mendel, de cómo rige la naturaleza con respecto a la herencia. Entonces, conocer un poco más sobre esa, la primera ley, de cómo estos caracteres de una parte dominante y se cruza con recesivo, cómo son heredados. Y que si vengo y cruzo un heterocigoto con heterocigoto, te van a ver que van a aparecer los genes que al principio estaban. Entonces, la segunda ley de Mendel trata más acerca de cómo nosotros entendamos la segregación, cómo se segregan esos genes con el cruzamiento de estos dos individuos. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer sencillito con una pequeña fórmula, con un cuadro que se llama el cuadro de Pune. El cuadro de Pune se llama así porque el que lo inventó se llamaba el apellido Pune, entonces él le puso su nombre. Era para entender un poco más cómo surgen estos cruzamientos y cómo explica el cruzamiento de estos genes. Entonces,
para entender un poco más acerca de la genética, él vino y inventó este cuadrito, que nada más son cuatro, estas cuatro que están aquí, cuatro cuadritos, porque arriba ponen los genes, arriba y al lado ponen los genes. Entonces él inventó esta tablita para entender un poco más el porcentaje de los caracteres de descendencia que son heredados de los individuos progenitores. Entonces, que el método de Poonen se utiliza para determinar la probabilidad de aparición de los fenotipos y genotipos probables de los descendientes. Vieron que esto complementa las investigaciones con respecto a lo que hizo Gregory Mendel, lo que hizo Mendel, era complementar un poco más y explicar acerca de cómo se transmiten esos caracteres. Entonces, ahí le da una explicación del cuadro de Poonen, dice óvulos homocigotos, o sea, óvulos femeninos, y espermatozoides homocigotos, estamos hablando masculino, ¿verdad? Entonces, para determinar óvulos femeninos, se utiliza un código, que es la letra A, doble A, minúscula, que son alelos, ¿qué? O alelos, estas palabritas que ustedes llaman alelo, homocigoto, heterocigoto, ustedes tienen que buscarla en internet para dar una comprensión más acerca de esos términos. Ahí también habla de gametos. Yo voy a ver si le hago un pequeño, subo también un pequeño vocabulario para que ustedes busquen todas esas palabras. Creo que el módulo habla acerca de ellos. Si no habla, ustedes buscan en internet para que entiendan un poco más de lo que estoy hablando. Entonces, cuando habla de óvulo femenino, homocigoto, es con la letra A minúscula. Son alelos recesivos, gen recesivo. La palabra alelo, gen, locus, es lo mismo. Entonces vamos a hablar de gen recesivo. Entonces, para espermatozoide homocigoto, para gen alelo dominante, A mayúscula. Es un gen dominante, un alelo dominante. Y dije que alelo, gen, locus, es lo mismo. Entonces, si yo cruzo estos dos individuos, el masculino con femenino, pero para poder cruzar tiene que ser un femenino masculino, que se lo dije la naturaleza. Si yo cruzo estos dos individuos, un dominante masculino con un recesivo femenino, voy a tener al final que todos me van a hacer, van a la descendencia, va a ser heterocigota, por eso la palabra heterocigoto. A mayúsculo, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Todos van a ser así. Entonces, ¿qué me da? ¿Cuál es la explicación que tengo acerca de este cruzamiento? Que voy a tener el 100% de los descendientes con alelo A mayúscula, A minúscula, o con el gen A mayúscula, A minúscula. Ya la parte dominante se perdió aquí, también la recesiva se ha perdido aquí. Entonces viene la parte heterocigota. Pero sigue dominando el gen A mayúscula, pero ya no es dominante. Se manifiesta en la parte del fenotipo. Al final es que todos son iguales. Entonces, esto es para explicar un poco sobre el cuadro de Poonen. ¿Cómo voy a obtener al final los porcentajes? Ahora, si yo agarro esos dos individuos heterocigotos y los cruzo, como dice aquí en el cuadrito de Poonen, incluso A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, para que lo hagan a prueba, se van a encontrar con un 25% de este gen A mayúscula, y 50% del gen A mayúscula, A minúscula, y 25% del gen doble A minúscula. Entonces va a aparecer las características que tenía anteriormente. Entonces estos alelos no se van a desaparecer, se mantuvieron recesivamente escondidos, son recesivos escondidos y al final aparecieron, se manifestó en la siguiente descendencia. Entonces por esto es que este cuadro de Poonen les explica cómo ocurre ese cruzamiento, cómo se debe hacer ese cruzamiento. Les decía que, bueno, que dentro de la herencia, por decir así, para determinar el cromosoma, para determinar si el organismo es masculino o femenino, yo busco
yo determino con respecto al cromosoma XX, eso me determina que es mujer. Y con respecto al gen, perdón, no, al cromosoma XY, determina que es hombre. Entonces, cuando ellos se cruzaron, tuvieron una descendencia de dos niñas y dos niños. Entonces, tuvieron dos XY y dos XX. O sea, de los cuatro hijos que ellos tuvieron, obtuvieron dos niñas y dos varones. No significa que todo el tiempo va a pasar esto. No va a pasar. Una pequeña explicación. Puede pasar de que dentro de esa pareja, de los cuatro, el nada más hay un niño, las tres son niñas. O sea que se manifestó la parte genética de la mujer, el cromosoma XX dominó sobre el cromosoma XY del hombre. O puede ser viceversa, que dentro de los descendientes de ellos hubo tres varones y una niña. Entonces significa de que el cromosoma XY del hombre dominó sobre el cromosoma de la parte XX de la mujer. Entonces esto varía en la parte de la descendencia en los humanos. Esto no es igual en las plantas, esto no es igual en otros animales, porque los tipos de genes son diferentes. Entonces, estas son características, por lo menos características físicas que usted observa. Allá habla ya en la parte característica, en la parte progenitora, pero en la parte de ya cuando ocurre los gametos masculinos y femeninos dentro del ser humano, y que va a determinar el sexo de los descendientes. Ese es diferente, aunque lo rige la misma genética, pero es diferente a lo que estamos explicando acá, que es sobre las características físicas observables de un individuo. Entonces, cuando ya usted hace cruzamiento, utiliza el cuadro de Pune, va a tener al final un resultado. Entonces, eso es que determina aquí en la parte genética, genotipo y fenotipo. Cuando hablo de genotipo, por decirlo, genotipo no habla sobre las letras de los genes, que determina cierta característica. Eso es genotipo. El fenotipo vino siendo la característica observable de esa letra. Por decir aquí, entonces el fenotipo aquí dice que el 100% fueron heterocigotos. No son ni dominantes ni recesivos. Entonces, esto es siendo fenotipo en la descendencia de esos dos individuos. Bien. Yo les dije a ustedes que no solamente hay dos leyes, pero que le iba a explicar solamente dos leyes, y que hay una tercera ley que rige también los caracteres de la herencia. Son las leyes de Mendel. Entonces yo lo dejé más que ustedes me investiguen, como taller, me investigué en la web las tres leyes de Mendel. Van a hacer un resumen de cada una de ellas y debe ilustrarlas con ejemplo. Entonces, ¿qué quiero ver yo ahí en esa investigación? Ahí yo les dije un extracto de la primera ley y de la segunda ley. Les expliqué más o menos el detalle de qué rige cada una de ellas, de esas dos. Entonces, ustedes van a investigar en internet sobre esas tres, sobre esas dos que ya les di y la otra que queda, y van a hacer un resumen y un ejemplo de esas tres leyes. De repente le va a costar un poco más la tercera ley porque es un poquito más complicada, pero yo necesito nada más que ustedes entiendan un poco, porque son los biólogos, que son ciencias integradas, son los biólogos, son los que deben profundizar un poco más sobre cada una de esas leyes. Los biólogos ya deben entender lo que es cruzamiento, lo que son alelos múltiples, lo que ocurre con los caracteres hereditarios. En la tercera ley ya es más amplio, hay un cruzamiento más grande cuando hay múltiples, cuando se cruzan dos características en un mismo alelo. Entonces dejan aparte para biología. Entonces, para ustedes sí, un poquito más sencillo, que hay una comprensión de lo que ocurre en cada ley, solamente que comprendan por encima qué ocurre en estas tres leyes, que sé que yo en estas tres leyes que rigen las leyes de Mendel. Por eso hay que no profundizo mucho. O sea, después que hacen ese resumen, ustedes van a ilustrar con un dibujo, porque ahí es cuando en la web les va a aparecer a ustedes las imágenes, les va a aparecer una explicación y les va a aparecer hasta
con un dibujo de cómo explica cada ley. Eso te la busca y la ilustra con la explicación de ella. No me utilice las imágenes que yo tengo aquí en el PowerPoint, de repente porque yo sí lo envío por, vamos a ver si la plataforma lo acepta. No utilicen esa, busquen otras para explicar la ley que tienen que investigar. Entonces, en conclusión, las leyes de la herencia, los caracteres hereditarios, tienen que ver más con la genética del ser humano. Es un poquito complicado. La genética del ser humano no es igual. La herencia que ocurre en unas plantas, en los seres vivos inferiores a nosotros, no es lo mismo que ocurre en el ser humano. El ser humano es un poquito más complicado de entender, pero que también nosotros nos regimos a través de la herencia y de esas leyes. Entonces, es importante conocer de que la primera ley no es más que un cruzamiento de los caracteres dominantes y caracteres recesivos. Eso no explica en la primera ley. Y que en la segunda ley hay una segregación de los caracteres de la primera generación. O sea que si yo cruzo un individuo heterocigoto con otro individuo heterocigoto, van a aparecer los caracteres de la primera generación filial. O sea, los caracteres no se pierden, se van a manifestar. Los caracteres dominantes y se van a manifestar los caracteres recesivos que tenía al principio. Claro que va a ser en menos proporción que lo que teníamos anteriormente, pero se van a manifestar. Y también que para poder explicar los cruzamientos que ocurren entre individuos en la misma especie, es importante determinarlo a través de un cuadro de Punnett para así nosotros tener al final las proporciones genotípica y fenotípica, y que las proporciones genotípicas van a nivel de genes, a nivel de alelo, a nivel de locus, y que esos solo le dan unas letras, y que a nivel de fenotipo son las características observables que usted mide de un ser vivo. Ya en este caso, si vamos a hablar en el ser humano, estamos hablando de las características que le mencioné anteriormente, o los caracteres que mencioné anteriormente, que eran el color de la piel, color de cabello, tipo de cabello, el tamaño de los dientes, la estatura, no significa más son eso, hay un mundo. Acuérdense que nosotros somos diferentes fenotípicamente y genotípicamente entre los propios hermanos, nosotros somos diferentes. Así que imagínense. Ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿qué pasa con los gemelos? ¿Qué pasa con los gemelos que son genética parecido totalmente? Sí, entonces ahí se va a regir a través de esa ley que los gemelos, de una explicación un poquito más profunda, ellos se formaron en una sola bolsa y ellos los dos son igual y básicamente idénticos porque tienen las mismas características físicas, van a observar las mismas características. Entonces, y en conclusión, ellos son diferentes. ¿Por qué? Porque el ADN de esos gemelos son diferentes uno al otro, pero las características fenotípicas sí son iguales, porque usted la está observando igualita como debe ser. Esas son otras cosas más profundas que ustedes de repente pregunten acerca de lo que es, lo que nos rige la naturaleza. Esto es todo el tema que tenía que pasar.